Quien falleció era Flavio García, fue llevado por la ambulancia, pero no alcanzó a llegar al Hospital Pena. No, su cuerpo no resistió el impacto fortísimo que había recibido. Mientras tanto, el otro chico es Sebastián Juárez. De respecto a la versión que dejaba entrever allí a una de las vecinas, esto lo descartó el comisario Alejandro Raúl Barreto, indicando que en realidad ese aparato iba en el vehículo que lo trasladó al chico para poder ser atendido. 13.30 horas aproximadamente, en calle Dragua, al 2400, aproximadamente se dio una colisión entre dos vehículos, dos motovehículos. Aparentemente uno de ellos embiste al segundo en su parte posterior y ocasiona la muerte casi instantánea del conductor de la moto que iba adelante. Se trata de Hugo García, 33 años de edad, quien, si bien fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Pena, habría fallecido antes de ingresar a dicho nosocomio. El conductor del otro vehículo es un joven de 22 años, Sebastián Juárez, que también fue trasladado hasta el Hospital Pena, pero en este caso fue por sus propios familiares. Por el momento, el personal de Policía Científica se presentó en el lugar, está haciendo las primeras averiguaciones, igual que el personal de la DDI que está colaborando para tratar de establecer la identidad de algún testigo presencial. Inspector de la Guardia Urbana que llega hasta el lugar en primer término, observa así cuando los familiares de Juárez lo trasladan en un vehículo particular, pero no observa sobre la cinta asfáltica ningún vestigio que nos indique que existió este televisor. ¿Ha podido secuestrar los vehículos involucrados en el choque? Sí, se ha secuestrado el vehículo en el que circulaba García, está en esta dependencia a los fines periciales.